Muy buenos días. Hoy vamos a una aventura super padre porque una de las principales causas por las que vinimos aquí a Puerto Vallarta fue me encanta snorkear. Entonces hoy contratamos un servicio para ir a snorkear toda la mañana. Así que desde tempranito nos levantamos y vamos hasta la pues el punto de reunión donde nos dijeron y de ahí pues ya zarpa este mini barco. En ese momento nos dirigimos a Vallarta Adventures, donde contratamos un tour para ir a snorkear. Y pues tenemos que ir a esta como señal marítima. Es el tour del día de hoy. Please, I need your names and signatures on this waiver. No, cámaras, que te está frío el piso. ¿Qué me dijiste que hablabas español? ¿Eh? Oh, perdón. No, pero cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos está bien. Así ya no te lo tienes que repetir dos veces. Amigo, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Los zapatos aquí, por favor. Sí. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Perfecto, la comida, la bebida, el barco, el servicio, está perfecto. Solamente tengo una sola queja. ¿Cuál es tu queja? En que están poniendo música en inglés. Yo hice una cumbia, un cumbión de los sabrosos para ponerme a bailar sobre la arena y no ponen cumbia. Están poniendo música en inglés, rock and roll. ¿Eso qué? Estamos en México. Acaba de llegar un león marino del mar. Viene a saludarnos. Ah, bueno, trajeron la neta. Pero, wow, no manches. Oh my God.
curioso que me sucedió hoy por la mañana. Bueno, pues fuimos, mi chuletita y yo, a tomar un tour para snorkear. Eran 20 americanos, 2 hispanos. Todo muy padre. Ya al final, antes de bajarnos ya del bote, pues había 2 señoras atrás de nosotros durante todo el viaje. Ellos venían platicando en su onda, mi chuletita y yo en mi onda, todo chido. Nos preguntaron de dónde son. Y dijimos, bueno, yo soy mexicano, pero vivo en Nevada, en Reno. Y dijeron, oh, ¿de veras? Pues nosotros vivimos en... ¿Te acuerdas, Julieta, del lugar? ¿Cómo se llama? No, estaba cerca de Lake Tahoe. Nevada y California. Entre Nevada y California, ahí por Lake Tahoe, ¿no? Que era un pueblito muy, muy pequeño que nos dijo que solamente tenía un stop line. ¡Uno! Tampoco restaurante de comida rápida, o sea, que era... Máximo eran 2,000 personas que vivían ahí. Era muy, muy chiquito. Y que sí conocían Reno porque en algunas ocasiones habían pasado por allí. Y una vez se quedaron una noche ahí en el centro de Reno. Y bueno, entonces, pues nos preguntaron si nos gustaba Puerto Vallarta. Le dijimos que sí, que era de nuestros lugares favoritos. Y esta era la segunda vez que regresábamos porque nos encantaba. Las güeras también dijeron, la verdad que a nosotros también nos gusta mucho. Hemos ido a Hawái y la verdad... creemos que es mucho mejor Puerto Vallarta que Hawái. Y para que unos güeros hagan esa comparación y prefieran más Puerto Vallarta que Hawái, pues la verdad están viendo algo en nuestro país que no tienen en otras partes del mundo. Ella nos dijo, la comida es impresionante, todo es exquisito, es increíble la gente, los lugares, los hoteles, el mar, el clima, o sea, todo está perfecto. Y la verdad que mi chulita y yo hemos tenido la oportunidad de también viajar a Hawái. Fuimos a Maui, ¿verdad? Y la verdad está muy bonito, pero es muy caro. Y Puerto Vallarta está muy bonito y a comparación de Hawái es mucho, muy barato. Entonces, qué felicidad de que extranjeros aprecien así a nuestro país. Así que por favor, damas y caballeros, pues aprovechemos lo que tenemos aquí en México, porque otras personas de otros países están viajando hasta nuestras tierras a disfrutar lo que es de nosotros. Y nosotros que estamos aquí, bueno, yo no estoy aquí, pero vengo aquí, no lo disfrutamos tanto como ellos. Qué chistoso, ¿no?